Veníamos con la expectativa de que se le dé cumplimiento a la palabra del gobernador y del ministro de Economía, en que ningún trabajador de la provincia de Entre Ríos iba a ganar menos, iba a obtener menor porcentaje de aumento de sueldo que en la inflación que marca el INDEC, cosa de que estamos lejos, contabilizando el 2% que se incorpora el gobierno para el mes de diciembre, manteniendo el 7% el 4 en octubre y el 3 en noviembre. Por lo tanto, se rechaza la propuesta y estamos citados para el día viernes 23 a las 8:30, en donde esperemos que el gobierno realice el mayor esfuerzo posible y dar cumplimiento. No estamos pidiendo una recomposición salarial, sino no perder frente a la inflación que está marcando el propio INDEC. Por lo tanto, la misma jueza pregunta a los trabajadores cuál es el porcentaje que están pidiendo, y nosotros no estamos pidiendo recomposición, estamos pidiendo no perder frente a la inflación que marca el propio gobierno. Nosotros también hemos fijado postura, tenemos un planteo del Congreso de ACMER donde exigimos el cumplimiento del artículo 2 de la paritaria que firmamos el 21 de mayo, donde claramente se expresa lo que decía recién el compañero, donde ningún trabajador va a perder respecto al proceso inflacionario. Quedan todavía algunos días en este espacio de conciliación. Nosotros planteamos que necesariamente el gobierno debe hacer mayores esfuerzos. Y como decía el compañero, esto es central. Nosotros no estamos disputando aumento salarial. Nosotros estamos tratando de no perder respecto a la inflación. Disputar aumento salarial sería estar planteando un porcentaje por encima del proceso inflacionario. Por lo tanto, nos vamos preocupados y seguimos apostando claramente a esta mesa de conciliación con la expectativa de poder llegar a ese porcentaje que podamos poner en debate en las escuelas. Hasta tanto ese porcentaje no aparezca, nosotros en sede judicial, como conducción provincial, vamos a seguir rechazando las propuestas. ¿De qué porcentaje estarían hablando los docentes teniendo en cuenta que hubo un 7% que se rechazó, ahora ese 7% se sumó un 2% más? ¿Y de qué porcentaje entonces estaría hablando por parte de los docentes? A ver, el acumulado inflacionario que se va a publicar en estos días va a llevar a cerca del 39,40 la inflación, y el acumulado salarial que tenemos hoy es el 22, este 9 llevaría a un 31, estamos todavía 10 puntos abajo de lo que es la inflación, por lo tanto lo que decíamos recién, el piso es lograr acompasar la inflación, y claramente después necesitamos recomponer el salario. Acompasar la inflación hoy no está, porque la propuesta del gobierno sigue estando por debajo de lo que es el índice inflacionario. La vida, mi querida, la vida me pasa.